Reduce Saga for handling asynchronous requests in React por María Giraldo. Ella es desarrolladora frontend en Parrolabs. ¿Sí? Se dice Parrolabs. Muy bien. Ha participado en muchos proyectos de software y tiene un perro que se llama Marzo, ¿cierto? Los dejo con María. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cuál es la agüita? Gracias. Este es el Zapa. Sí, claro. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es María, ya se los dijeron. Off, on, ok. Esta soy yo. Bueno, hoy les quiero compartir un poco sobre mi experiencia con Redux Saga. Para hacerlo, primero, pues Redux Saga en ambiente de React, ¿cierto? Primero, pues quiero que algunos o todos, ojalá, me levanten la mano si tienen conocimientos en React, Redux o Redux Saga, en cualquier nivel. Qué bien, excelente, súper. Vamos a empezar. Redux Saga para controlar solicitudes asíncronas en React. Bueno, la mayoría ya sabe que React es una librería de JavaScript para hacer interfaces de usuario. Principalmente tiene una característica que es como la composición de varios componentes que tienen un estado, una vista y un comportamiento particular. Digamos que no nos debe preocupar como la complejidad de los componentes que tenemos en React, porque cada uno tiene inmerso su comportamiento. Y al final, pues nuestra aplicación va a terminar siendo un conjunto de componentes que van a interactuar entre sí. Frente a Redux, según la documentación oficial, es un contenedor de estados previsible para aplicaciones de JavaScript. Digamos que al final, ¿qué significa? Que tiene, nos proporciona un estado universal en nuestra aplicación, ¿cierto? Una tienda de estados para que nosotros podamos acceder directamente a la información que se está trabajando. Y tiene como la capacidad de desplegar este estado hacia los componentes inferiores. Por eso, digamos que nos ayuda a administrar los datos que se despliegan y cómo responden a las acciones del usuario en nuestra aplicación. Redux tiene tres principios, que son, es única fuente de verdad porque maneja un único store. En ese único store vamos nosotros a acceder a todo el estado de la aplicación. El estado es de solo lectura, es decir, nosotros modificamos el estado por medio de reducers. Entonces, nosotros debemos enviar el objeto del action para poder llegar a modificar ese estado. Y lo hacemos de una manera pura, por medio de funciones puras. Los reducers reciben ese estado y no modifican el estado directamente, sino que crean un nuevo objeto con todo el estado actualizado. Esto ya la mayoría lo sabe. Bueno, entonces encontramos que en React nos encontramos con conceptos como renderizado, propiedades, estado, contexto, ciclo de vida de los componentes y eventos. Y frente a Redux tenemos acciones, creadores de acciones, reductores y un único store. ¿Qué es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros desarrollos web como front? Renderizar en nuestras aplicaciones el HTML, aplicar los estilos por medio de CSS. Pues si ya pues hace uno a SAS y hasta el components, ya es otro cuento, ¿cierto? Pero igual CSS. Y tenemos JavaScript, que generalmente lo que hacemos con JavaScript es controlar como todos esos eventos y acciones y consultas hacia los gestores de información externa, que vendrían siendo ese control de efectos secundarios. Si hablamos
de los efectos secundarios, dentro de nuestras aplicaciones nosotros hacemos solicitudes a servicios web, generalmente, ¿cierto? Hacemos interacción con las cookies del navegador. Hacemos uso de las APIs del navegador como geolocalización, ¿cierto? Pronto como IndexedDB. Utilizamos acceso a bases de datos externas y hacemos operaciones en tiempo real. Este tipo de acciones son efectos que llaman secundarios en nuestras aplicaciones, pero realmente para nosotros son como primarios, son muy importantes. Entonces, por eso, nosotros cuando tenemos esto, desde JavaScript controlamos estos efectos secundarios de la mejor manera que lo podemos hacer. De pronto, definimos desde el ambiente de React un componente y con Redux que maneje todo el estado, digamos solo React, es un componente que nos maneja el estado principal, ¿cierto? Y los componentes internos ya tienen su propio estado. Sin embargo, esto se vuelve complejo cuando vamos a escalar la aplicación. Entonces, como vemos, ninguna aplicación puede existir sin efectos secundarios. Lo que nosotros buscamos es poder controlar esos efectos secundarios en una manera centralizada dentro de nuestro código, que no estén como funciones regadas o estén en cada uno de los componentes las consultas a bases de datos o a información externa. Ahora llega Redux Saga. Nosotros hablamos de Redux Saga como un middleware. Entonces, un middleware, todos lo traducimos pues como un puente, ¿cierto? Si nosotros vemos en la arquitectura que tenemos normalmente con React y Redux, tenemos creadores de acciones, reductores, componentes y un store. Y lo que conocemos normalmente es que los componentes acceden al store, ¿cierto? Lo consultan, generan unas acciones. Una vez se generan las acciones, vienen los reducers y modifican el store de manera pura, con funciones puras. Pero entonces es donde entra Redux Saga a mejorarnos la vida. Redux Saga es una librería con el fin de controlar los efectos secundarios en nuestra aplicación o de administrar. Entonces, acá vemos el Saga al mismo nivel de los reducers y los componentes. El Saga es como un hilo independiente en nuestra aplicación de React. Entonces, el Saga como middleware se inyecta al store. Sí, voy muy rápido. Bueno, si estoy muy enredada, me levanta la mano. Entonces, el Saga se inyecta en el store que nosotros creamos. Bueno, listo, ahorita lo vemos. Y entonces, con esto, él ya tiene la capacidad de visualizar o de darse cuenta todas las acciones que se están llevando al store de Redux. Pero, ¿qué pasa? Que es que nosotros todas las acciones no las tenemos que pasar por sagas. Únicamente los que, mediante las cuales vamos a controlar efectos secundarios, que ya vimos cuáles son. Entonces, él revisa y revisa, y va, esta acción, no, pero esta sí la tengo que controlar, tengo que hacer una consulta, un API. Entonces, el Saga activa un worker y ya, digamos que ejecuta las funciones, consulta la información, bueno, todo lo que va a hacer, y devuelve o despacha una acción. Y ya, a partir de eso, ya digamos que aquí se efectúan las diferentes actualizaciones. Bueno, ¿puedo tomar agua un segundito? Continuemos. Bueno, entonces, lo chévere que tiene Redux Saga es que Redux Saga se basa... ¡Oh! Se basa en funciones generadoras o generator functions. Estas funciones existen en JavaScript desde ECMAScript 6. Lo que pasa es que, digamos que uno las viene a usar cuando usa sagas prácticamente, ¿cierto? Antes no, como que no sé, están por ahí, pero uno no las ve. Entonces, las funciones generadoras que hacen, ellas se ejecutan paso a paso. Entonces, pueden salirse de la función y volver a entrar. Cuando se salen de la función, tienen un contexto.
Cuando ingresan, mantienen ese contexto y continúan. Entonces, se pueden ejecutar paso a paso, manteniendo todo el contexto de los datos que se van ingresando. Digamos, los generadores son cooperativos, trabajan de manera cooperativa. Ellos pueden decidir cuándo pausan y cuándo continúan para cumplir el ciclo de la función que estamos trabajando. Y los generadores generalmente se utilizan, las funciones generadoras, para hacer que nuestro código, que es asincrónico, parezca sincrónico. Entonces sea fácil de leer y de interpretar. Sintaxis. ¿Por qué vamos a los Function Generators? Porque es la base de Saga. Entonces debemos aprender a manejarlos para poder hacer los sagas. Tenemos los generadores. Para crearlo es muy simple. Como creamos una función generadora. Solamente que después de función le ponemos el asterisco. Ya con eso él sabe que es un generador. Y que adentro de esa función puede utilizar la sintaxis yield o yield asterisco, ¿cierto? El yield. Si hacemos si queremos usar yield dentro de una función que no tiene asterisco, él nos va a decir, no es un generador. Listo, vamos más rápido. Entonces, el yield se utiliza ¿para qué? Para pausar la función y devolver un valor, listo. Y el yield asterisco se utiliza para llamar o asignar ese valor, pero desde otra función generadora. El yield solo toma un valor cuando entra la función. Sí, solamente puede tomar un valor. Ejemplo, vamos a verlo rápido. El console es en minúscula. Entonces, venga, yo me hago acá, un segundito. Tenemos, vamos a llamar al generador, variable, 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 ya ahorita usamos LED y todo, pero es para que entienda mejor. Tenemos el ID marker, entonces digamos, para nosotros poder activar la función o llamar a que ejecute los pasos, lo llamamos por medio de next. Aquí decidimos, generator, traemos el generador. Y aquí ya empezamos, generator.next.value, entonces él viene acá, toma el cero, como lo estamos capturando, ya él guarda ese valor y nos retorna el cero. Pero cuando lo volvemos a llamar, ya nos suma el 0+1. Y él está en un ciclo, pero se ejecuta paso a paso gracias al yield. Entonces así, 1, 2, y el último es undefined porque pues está hasta 3. Sí. Y acá, por ejemplo, este es otro. Nosotros tenemos una función que es generadora y aquí tenemos otro. Entonces, si empezamos a llamar acá, por ejemplo, el generator con 10, con el valor de 10, asigna y a 10 y nos imprime el 10. Si llamamos a esta otra función que tiene estos pasos, entonces, ¿qué nos dice? I+1. 11, porque la I inicialmente es 10. Ahora, él continúa. I+2, 12, porque la I es 10. Luego, imprime esta, 13. ¿Sí? Cuando le decimos yield+10, nos imprime el 20, porque el valor inicial está en 10. Pero se hace paso a paso. ¿Cómo aplica esto a las solicitudes que nosotros realizamos? Por ejemplo, tenemos un request que nos responde un JSON. Entonces, activamos el main, que es un generador, y con next ejecutamos. Sí. Entonces, él ejecuta y hace primero, digamos, llama una URL y hace un request, que es lo que generalmente nosotros hacemos. Pero entonces, como está por pasos, él ejecuta este yield, viene acá y tiene el JSON. Pero como este activa la siguiente, viene, ejecuta el request con la siguiente URL, a la que le podemos pasar como un parámetro, que generalmente necesitamos un dato para consultar otra URL. Y ahí ya nos imprime el valor o hacemos lo que queramos. Sí, bien. Bueno, vamos rápido. ¿Qué necesitamos nosotros ya en ambiente de React y Redux para generar esta configuración de Saga? Necesitamos crear la aplicación, ¿cierto? Create React App. Añadir Redux, que ya sabemos, configuramos el store y lo añadimos al provider.
y añadir Redux Saga. Todo se instala con npm. Entonces, normalmente lo que hacemos, creamos el store, esto ya lo sabemos, bueno, es, supongo. Llamamos al Saga, este es el que nos interesa, Create Saga Middleware, desde Redux Saga. Los reducers los trabajamos desde Redux, ¿cierto? Y el root Saga, que son los archivos sagas donde nosotros vamos a configurar todo el watchers y el worker, ya lo vamos a ver. Creamos el Saga Middleware, el store, generalmente lo creamos con reducer, pero ya le aplicamos el middleware. Oh Dios. E iniciamos el middleware. Luego, ya venimos a los conceptos de Redux Saga. En Redux Saga, cuando nosotros llamamos este archivo, que son los sagas, necesitamos generar un archivo saga. Y esos archivos generalmente tienen dos tipos de sagas, que son watchers y workers. Los watchers son observadores. Ellos ya solamente con registrar el middleware, cuando lo iniciamos desde acá, él está observando todas las acciones que van al store. Pero ya en el watcher le configuramos nosotros qué acción queremos tomar que se da en el store y hacia qué generador lo vamos a llevar. Entonces, por eso, nosotros todas las acciones que tenemos dentro de la aplicación no las vamos a llevar a sagas. Únicamente capturamos lo que tiene generalmente gestión de información externa. Y ya viene el saga, como ya sabemos generar las funciones que son generadoras y hace la solicitud de productos con Jill, entonces empieza el paso, resuelve desde el API y cuando yo ejecuto el Jill dentro de esta estructura de saga, me devuelve una promesa, él espera que esa promesa resuelva y ya puede continuar acá. Entonces, por eso, nuestro código es asíncrono, pero lo vemos de una manera sincrónica y lo podemos controlar. Y enviamos con put, es como el despachar desde Saga una acción hacia pues como el Redux, hacia toda la aplicación. Veamos uno más rápido. Por ejemplo acá, nosotros, sí, aquí tenemos un ciclo que está verificando, está tomando las acciones. Este take es un efecto, ya lo vamos a ver rápido. Entonces, toma esta acción y llama checkout. Y checkout viene y ya controla con try-catch, controla la consulta de datos. Si está bien, envía la acción y envía los datos y allá en el componente se va a actualizar lo que ya hayamos configurado. Y si no, pues envía error y le va a aparecer al usuario un mensaje de error porque allá también está configurado esa información. Bueno, entonces, Saga Helpers, digamos que son, Saga nos provee unos efectos que se resuelven en unas funciones internas. Entonces, estas funciones están encargadas de realizar una tarea de acuerdo a una acción que se dé. Entonces, por ejemplo, TakeEvery, que nosotros lo veíamos, por ejemplo, acá, nosotros configuramos que siempre tome la acción, siempre la ejecute, no bloqueante, ¿cierto? Si le llega, la ejecuta y si le llega, la ejecuta. Pero hay situaciones donde necesitamos, por ejemplo, take latest. Entonces, en este caso, él va a ejecutar la acción, pero va a cancelar las acciones previas que se hayan ejecutado a esta. Por ejemplo, take solo. Toma la acción y es bloqueante hasta que no se resuelva, no continúa revisando las siguientes. Los effect creators, prácticamente son helpers, ¿cierto? Sino que digamos que los coincidimos como creadores de efectos porque ya nos permiten interactuar o llamar a las funciones que tenemos dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, nosotros tenemos un efecto y con call vamos a llamar a una función, le pasamos los argumentos y esta función nos va a resolver la petición. Generalmente tenemos un archivo de API donde configuramos todas esas consultas. Y con put ya despachamos la acción, entonces tenemos
El llamar, el poner, y hay otros como Fork, CL, Race, hay muchos. Dentro de la documentación están todos. No los puedo explicar porque no tengo tiempo. Ventajas. Digamos que nuestro código luce sincrónico, sin embargo nosotros estamos manejando código asincrónico y lo podemos controlar, ¿cierto? Nos permite ejecutar flujos de trabajo muy complejos. Entonces, si nosotros necesitamos hacer peticiones de un lado, de otro, lo tenemos centralizado en un SAGA y lo resolvemos de una manera controlada. Es fácil de escribir, de testear, y prácticamente los tests no hay que hacerles mucha burla, ¿cierto? Es simple. Digamos este tema, los SAGAs se pueden adecuar. Nosotros podemos controlar en ellos diferentes asuntos y podemos adecuarlos a todas las necesidades que estemos requiriendo. Los creadores de acciones son puros, entonces lo que continúa los principios de Redox, ¿cierto? Los efectos de la aplicación son similares, ¿me ayudan? Son aislados. Tenemos el código que hace los efectos secundarios aislados de todo el tema de aplicación, componentes, ¿cierto? Lo tenemos aislados. Y yo descanso, me faltan 30 segundos. Hay muchos helpers, funciones y una sólida documentación de SAGA. 10 segundos. Veamos SAGA como ese lazo que le pasa a la señora que vive en el tercer piso a la del primer piso y que vive en la tienda. Entonces le pasa ese lazo con un baldecito y el baldecito tiene una nota y tiene la plata. Entonces ahí va, él está revisando la acción y va, y entonces ella le resuelve. Ahí aplicamos SAGA. Pero si nosotros, por ejemplo, el hijo de la señora va a entrar a la casa, él ya saca la llave y ejecuta la acción, por ahí no hay necesidad de información aparte. Entonces, ahí ya no aplicamos SAGA. Son acciones que se ejecutan desde la parte gráfica y se resuelven. Sí. Okay. Ahora los voy a dejar con una charla de asincronismos en JS o JavaScript a cargo de Sergio Valencia. Sergio Valencia es desarrollador frontend en PSL con 4 años de experiencia. Le encantan los libros, las nuevas tecnologías y hace parte de una comunidad que se llama Brotherhood, yo también. Y damos charlas en la ciudad, así, la publicidad política pagada. Sergio, para ti, un regalito, agüita. Bienvenidos, un aplauso para Sergio, por favor. Bueno, gracias. Bien, vamos a empezar con lo más básico y lo que casi todo el mundo sabe, que es el asincronismo. El asincronismo es básicamente ejecutar eventos fuera del flujo normal en que se ejecuta el código en JavaScript. Aquí hay un ejemplo pues sencillo. Este es el código, primero se ejecuta la primera línea, segunda, cuarta, esto es un ciclo, tal. Acá simplemente se muestra un llamado y se le pasa una función que no vamos a saber en qué momento se va a ejecutar. Sí lo vamos a saber cuando se resuelva, pero no es algo que sigue la métrica del código. Entonces, ¿cómo funciona el asincronismo? Nosotros tenemos una función, digamos la función ahora, y la función después. Sergio, perdón, te interrumpo. ¿Te puedes acercar más el micrófono que acá atrás no te estamos escuchando? Ahí sí, mejor, gracias. Listo. Entonces, tenemos la función ahora, tenemos la función después, y nosotros la estamos asignando a una variable. Luego tenemos un sendTimeout. ¿Qué es lo que hace el sendTimeout? El navegador por dentro lo que hace es que tiene un timer y hay algunas funciones que nos van a ejecutar ese timer en un periodo de tiempo. Lo que pasa con el setTimeout y el interval es que ese timer va a llegar y a enviar esa función later a una cola de eventos donde lo va a ejecutar. Más adelante les voy a mostrar mejor este comportamiento. Acá está el ciclo de eventos. Entonces, ¿qué es el ciclo de eventos? El ciclo de eventos es básicamente un array que está en el navegador y en ese array vas poniendo en orden los eventos que se van a ir ejecutando. Primero, segundo, tercero, cuarto,
Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos algo asincrónico? Cuando tenemos algo asincrónico, él lo va a poner en una cola de espera y va a tener un timer que le va a decir en qué momento va a meter ese elemento en el array. Entonces va pasando, ta, 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 ya se resolvió este, metámoslo al array y va ejecutando. ¿Cuál es el problema con esto? Que si nosotros aquí ponemos que son 3 segundos, 3000 milisegundos, JavaScript no nos puede garantizar eso porque está en una sola línea. Entonces, si nosotros tenemos un evento que va a tardar 5 segundos y nosotros queremos meter que a los 3 segundos se ejecute este método que pasamos aquí y no se ha resuelto en esos 5 segundos el evento que se está ejecutando en ese momento, ese va a quedar atrás en la cola. Entonces, no nos puede garantizar que se va a entregar los datos en el momento preciso. Bueno, sigamos. Ahora, nosotros normalmente podemos tener ejecución en paralelo. ¿Qué es? Que nosotros tenemos 2 peticiones asíncronas que se van ejecutando en el mismo momento y están en la cola de espera. ¿Cierto? Eso es algo normal. Pero acá tenemos la variable A y aquí la variable A. ¿Qué pasa? Que el resultado que nosotros vamos a tener en este caso va a ser distinto dependiendo de qué función se ejecute primero, fu o var. Entonces, nosotros tenemos 2 ejecuciones que están haciendo al mismo tiempo, pues no sabemos cuándo se va a resolver. Entonces, hay maneras de atacar eso y esto es una causa de muchos errores, porque a mí me ha tocado bastantes, por no saber manejar este tipo de cosas, las ejecuciones en paralelo. Entonces, las ejecuciones en paralelo se le llaman concurrencias. Y hay 2 tipos, no interactiva o interactivas. Las no interactivas son las que no están afectando las ejecuciones de otras variables, ¿cierto? No está afectando otras funciones asíncronas. Pero las interactivas sí afectan cómo es el resultado final según el orden. Pues, si está afectando, que si se ejecuta esta primera y esta segunda, cambia el resultado a que si se ejecuta esta segunda y esta después. Listo. Entonces, hay varias maneras de manejar cómo se afectan las concurrencias. Entonces, lo primero, las condiciones de orden. Las condiciones de orden es que nosotros le podemos detallar en qué orden se va a ir ejecutando el programa. ¿Cómo se hace esto? Lo vamos metiendo en un array y después ejecutamos en orden lo que le llegó al array. La segunda, las puertas gate. Las puertas es simplemente nosotros especificarle que si ya llegaron los 2 valores, si ya tenemos los valores, entonces haga algo. ¿Cierto? Y tenemos la tercera, que es race. Este es interesante porque solamente se va a ejecutar el primero que se ejecute. Los demás los va a ignorar. ¿Para qué se hace este race? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una aplicación de alta disponibilidad, nosotros simplemente llegamos y podemos ejecutar ese método 2 veces y el primero que llegue está ahí, ¿cierto? Es un ejemplo que se puede hacer, pero este tiene muchas aplicaciones. Nosotros también podemos hacer nuestros propios timeout. Decirle que si esto no me ha resuelto nada en 3 segundos, entonces si llega primero el timeout, me ejecuta el timeout, o si no, me ejecuta el normal. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esto. Entonces, ¿cómo es? Bueno, la concurrencia, ¿para qué cosas nos puede servir? Aquí hay un caso que se llama cooperación. Esta cooperación lo que hace es que nos coge una cantidad de datos, por ejemplo, grandes, que nosotros vamos a usar y los va a dividir en partes, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger toda la cantidad de datos enormes que tenemos, va a coger una partecita y dentro de un segundo va a coger otra y otra y otra y otra
y nosotros vamos a poder procesar esto sin tener el problema que les dije al inicio, que era que si uno tiene un proceso que tarda 10 segundos, los demás van a quedar mal. Aquí los procesos que, como van a tardar todos un segundo, se garantiza que un segundo se pueda colar en esa lista de tareas, de eventos, cosas y pues puedan ser ejecutadas. ¿Me hago entender ahí la idea? Entonces, eso se llama cooperación y ténganlo presente cuando ustedes tengan eventos que tarden demasiado tiempo en dividirlo en pequeñas partes y para darle tiempo a otras tareas de ser ejecutada y no bloquee toda la aplicación. Bueno, ahora vamos con los callbacks. Los callbacks simplemente es una función que se pasa como parámetro y esa función se le puede dar, pasar valores. Todo el mundo, pues, me imagino que ha usado un callback. Y esto es básicamente. Un callback, entonces, nos puede servir para una petición AJAX o para un sentinel out. ¿Cómo funciona? En la petición AJAX, nosotros tenemos este orden de ejecución, A, B y C. ¿Por qué C? Porque todo lo que va en un evento asincrónico va de último a la cola, porque primero va la cola de espera, se organiza lo otro y lo va metiendo allá, a lo último. Y también aquí tenemos con el sentinel out, A, B, C. Este es el orden de ejecución que tiene un callback. ¿Cuáles son uno de los problemas más grandes del callback? El callback help, que es básicamente de que nosotros resolvemos un evento asincrónico usando un callback y dentro metemos otra función que tiene otro evento asincrónico y dentro metemos otra función que tiene otro evento asincrónico y se va volviendo algo grande, pues, y difícil de manejar. Los contratos, entonces, hay muchos errores que puede venir a partir de eso. Una de las cosas, de los errores más populares, es que llega, se daña algo en el back y se daña algo en el front. No debería. Si se daña algo en el back, el front debería inmediatamente decir, se dañó este dato, no me está llegando. Y si uno lo quiere, debería poder arreglar manualmente. Eso, así debería ser el front. El front no debería depender tanto del back, porque siempre que hay un error llega, se daña toda la aplicación y el front, no, un error 500 fue el back. ¿Y en dónde? Y todo el mundo ya, pues no, eso fue el back, búsquelo. Pero entonces una costumbre que debería ser hecha, y yo insisto mucho en ella, es hacer contratos entre el front y el servidor. ¿Cómo así que contratos? Llegar y comparar qué datos va a recibir el front y sacar un error de acuerdo a esos datos. Vamos a ver. Bueno, otro tipo de error entonces que hay es el de los múltiples llamados. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros vamos a desencadenar un evento asincrónico y en este caso aquí hay una función que carga la tarjeta de crédito. Y por alguna razón X o Y se hizo la petición, pero se hizo dos peticiones a la tarjeta de crédito, le cobró a la persona dos veces un producto. Entonces, ¿qué se hace para eso? Simplemente se pone una variable que, mientras se está haciendo una petición, no deje hacer más peticiones. ¿Cierto? Esto es una buena costumbre porque muchas veces pasa el problema de que hacen un llamado asincrónico y resulta que lo hicieron como tres veces o cuatro y termina esto haciendo un montón de peticiones que no debería haber hecho, ¿cierto? Se supone que si esta petición la hizo una vez, ya las otras peticiones no deberían ser válidas. Debería esperar que esta se resuelva y hacer sus cosas tranquilitos. Listo. ¿Cómo se manejan generalmente los errores usando callbacks? Tenemos pasar dos callbacks, uno para cuando las cosas salgan bien y otro para cuando falle. Cuando salga bien haga esto, cuando falle haga esto. La otra es, en el mismo callback, tener dos argumentos, un error y un dato. Si hay un error, ya uno le dice dentro del callback, haga esto, o si no, haga esto. Esos dos tipos de callback los van a ver muy comúnmente cuando hagan aplicaciones.
Listo. Bueno, ya vamos entonces a la parte de las promesas. ¿Qué son las promesas? Básicamente es usted llegar y hacer una petición asincrónica, pero cuando suceda algo, ya no va a ser directamente pasándole un callback como parámetro, sino usando esta función que se llama .then. Este .then entonces nos permite tener otro callback, retornar otra promesa y usar otro .then. Entonces, esto nos soluciona el problema del callback hell, pero también nos dan otras ventajas, ¿cierto? Ya las voy a mostrar. Bueno, está la creación de promesas. La creación de promesas básicamente se hace con el objeto promise que nos da EmmaScript 6, ¿cierto? New promise, se le pasa la función y esta función va a tener dos métodos. Uno llamado resolve, que nos va a retornar un valor como si hubiera pasado bien la promesa, y uno llamado reject. Reject es, le va a pasar un valor en caso de que la promesa falle. Esos dos valores, entonces, en el then se van a obtener simplemente con dos callbacks, ¿cierto? Uno para cuando pase bien el resolve y otro para cuando pase el reject. Listo. Bueno, nosotros el resolve y el reject, hay dos formas de manejarlo. Una es así y la otra directamente diciendo promise.resolve, pasándole el valor, esta variable P2 ya nos va a quedar también como una promesa. Y a lo mismo con el reject. Nosotros podemos crearlo directamente así y nos ahorramos todo esto, más usado en el caso de resolve. ¿Cómo se capturan errores en promesa? Usamos la variable, al final de la promesa, el punto then, podemos usar un punto catch. El punto catch recibe una función que puede manejar todo el error que ocurrió mientras estaba manejando la promesa. Y tenemos la función punto done, que también nos permite manejar el error o hacer otra cosa si la promesa también se resolvió. Ahora, si recuerdan, entonces, cuando les estaba mostrando el asincronismo, había maneras de manejar si los dos se ejecutaban, si se ejecutaba el primero, el último. Las promesas ya vienen con métodos que nos ahorran todo ese trabajo. Uno de ellos es el punto all. El punto all es simplemente un array que recibe promesas y cuando todo lo que esté dentro de este array funcione, trabaje, va a ejecutar el punto then y va a tener un message que es un array con la solución en orden que con la respuesta en orden que dio cada una de las promesas en el array. También tenemos un punto raise. Ese también lo tenemos en promesa y nos ahorra el trabajo que teníamos que hacer antes. Y simplemente es, pasamos las promesas y obtenemos solamente la primera que se ejecutó. Entonces, cuando llegue y una promesa se resuelva, se va a ejecutar esta función. Otros métodos que tenemos, el punto none, el any, first, ta, ta, ta. Ya se imaginarán qué hace cada uno. Si el all espera a todos, none, ninguno, any, listo. Eso los pueden consultar. Ahora, algo que las promesas no tienen en este momento, ¿cierto? Pero ustedes pueden usar librerías o lo pueden agregar, es iteradores de concurrencia. Estos los pueden usar para que les ahorre la vida. Nosotros, por ejemplo, yo en Angular tengo observables y los observables uno puede manejar directamente un punto map, un son, un ever, un for each, pero en las promesas para los desarrolladores React también lo podrían hacer usando librerías de promesas o directamente creando sus propios prototypes, como este punto map, que llegue y cuando les obtenga un valor, coger ese valor y manejarlo directamente dentro de la promesa. Ya para acabar, tenemos el Async Await. El Async Await es algo que se espera que va a salir en el EmmaScript 7 y lo que hace es básicamente que nosotros le decimos, le damos la palabra clave a una función llamada Async. Y esa palabra clave nos dice que esa función ya se va a comportar de manera síncrona. Y básicamente entonces nosotros le podemos decir que espere de una promesa
el resultado de esa promesa y lo guarda en una variable, que es una manera fácil de manejar promesas, ¿cierto? Esto ya lo pueden usar pues ya con librerías que permiten usarlo. Y bueno, y generators no lo voy a explicar porque se me acabó el tiempo y ya la compañera lo explicó. Pero bueno, y ya. Entonces esa fue toda la charla. Gracias. Ahora sí, continuamos con la charla. Seeking IoT Potential through 5G Network and Big Data, a cargo de... Esperen, yo lo presento, tranquilo, tranquilo. A cargo de José Luis Sepúlveda. Él es Big Data Architect en Globant con 10 años de experiencia y es, ¿cómo es? Fanático de la privacidad informática. Obsesionado por la privacidad informática. Casi no me da el Twitter. Es que dame el Twitter. Dame. Los dejo con José. Gracias. ¿Me escucha mejor? ¿Igual? ¿Aló, aló? Eso. Fíjate. ¿Dónde está el volumen? ¿De hundirlo? Venga. Es que a mí no me enseñaron cómo usar ese. ¿Habla duro? Hola, hola. ¿Probando? Sí. ¿Probando? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien atrás todos hasta el momento? Ok, excelente. Bueno, la charla de hoy está enfocada en básicamente esto, pero antes de comenzar me gustaría saber quién tiene algún conocimiento de lo que es las redes inalámbricas en general. Ok. ¿Quién ha trabajado, tenido algún contacto con un dispositivo IoT en algún momento de su vida? Ok. ¿Quién ha trabajado con un Raspberry Pi o algo por el estilo? Ok, mucha más gente. Qué bien, excelente. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de diferentes tecnologías. Esta va a ser nuestra agenda. Comenzaremos hablando un poco de lo que es IoT en general. Después vamos a estar hablando un poco de lo que son las tecnologías 5G, las ventajas de esa tecnología, que es la nueva tecnología inalámbrica de conectividad. Vamos a estar hablando de las aplicaciones, de cómo esta tecnología va a cambiar completamente lo que conocemos el landscape para cualquier tipo de dispositivo IoT, por muchas de las ventajas y características que tiene. Ahora, iremos finalizando para hablar un poco de que todo está relacionado con datos. ¿Sí? En últimas, uno de los activos más importantes que tenemos en este momento son los datos y vamos a hablar un poco de qué significa eso para el IoT y las redes 5G en general. Y al final vamos a estar viendo una pequeña demostración de cómo podríamos utilizar un Raspberry Pi 4. Salió hace un par de semanas, básicamente, con GCP y IoT, que es uno de los componentes que tiene la tecnología GCP. Ok, comencemos. Bueno, ¿qué es el IoT? A ver, básicamente el IoT es un escenario en el cual podemos tener objetos, sensores o cualquier tipo de ítems del uso diario con dos características fundamentales. Primero, que tengan una capacidad de cómputo. Segundo, que puedan conectarse a la red. ¿Vale? Eso lo que le permite a esos dispositivos básicamente es que puedan interactuar entre sí, que puedan tener diferentes aplicaciones, que puedan generar, procesar e intercambiar datos, que son características fundamentales. Entre ellos tenemos cualquier tipo de dispositivo que nos podamos imaginar. Bombillas de luz, refrigeradores, carros, vehículos autónomos, scooters, drones, cualquier tipo de dispositivo que podamos imaginar que pueda tener esas dos características estaría en ese ámbito de los dispositivos IoT. Este es un esquema o una definición general de lo que son esos dispositivos y sería, grosso modo, básicamente lo que estaríamos hablando en ese momento. Ahora, ¿qué son las redes inalámbricas de quinta generación? Básicamente, las redes 5G es la quinta iteración de las redes inalámbricas. ¿Cuántos de ustedes acá tienen un celular que soporte tecnología 4G? Básicamente todos. Básicamente la 5G es la evolución de esa tecnología. Y esta evolución se enfoca básicamente en tres
pilares fundamentales, en mejorar la velocidad de la red, mejorar la cobertura y mejorar la red celular capacitiva, que es básicamente la respuesta que nos da la red a cada una de las peticiones que se hagan dentro de la misma. La red 5G obviamente se transporta de forma inalámbrica, está utilizando el espectro electromagnético, específicamente el espectro de radio, básicamente. Ahora, existen diferentes, a ver, cuando hablamos de redes inalámbricas siempre hablamos de un término que es la banda. Básicamente, ¿qué es la banda? La banda es un límite, es un rango de diferentes frecuencias en las cuales se van a transmitir la energía o se va a transmitir en sí los datos. Este es un gráfico en el cual podemos ver las diferentes frecuencias o bandas que se han sido utilizadas a través de los años para diferentes tecnologías celulares que hemos tenido. A ver, la tecnología 4G, que es la que actualmente tenemos en funcionamiento y que está disponible básicamente para todos, fue instaurada hace aproximadamente 10 años y desde ese momento es la red que contamos. Tiene muchos problemas en cuanto a latencia, muchos problemas en cuanto a velocidad y el mayor problema que tiene es la cantidad de dispositivos que puede soportar por unidad de área. Sí, no podemos tener conectados una cantidad de dispositivos grande porque nos va a afectar el performance de la red y cada uno de esos dispositivos va a tener una degradación tanto en velocidad como en latencia de la misma. Como se puede ver acá en el gráfico, no todas las diferentes bandas son situables para todos los diferentes tipos de escenario. Entonces, en este caso, estamos viendo que la red 5G, que es la que va a estar implementada en los próximos años, va a estar utilizando espectros desde baja frecuencia hasta alta frecuencia, dependiendo de las necesidades o dependiendo de las características de dónde está desplegado y, sobre todo, cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa red en particular. Ahora, volviendo otra vez al tema de la implementación, depende de las características, de las condiciones tanto demográficas como ambientales que se vivan en un ambiente, en un lugar particular, vamos a tener diferentes tipos de frecuencia y diferentes tipos de implementaciones que van a ser las más adecuadas para esa zona o ese lugar en general. Entonces, por eso hablamos de diferentes tipos de bandas, de baja frecuencia, de alta frecuencia y las que se llaman de onda milímetra, que es básicamente las de más alta frecuencia. Ahora, hablemos un poquito más de, bueno, cuáles son en sí las ventajas que nos va a traer, ¿no? Entonces, tendríamos que nos va a mejorar en 10 veces la latencia que tenemos comparado con la tecnología 4G. En la 4G manejamos latencias de alrededor de 10 milisegundos aproximadamente. Estamos hablando que en la tecnología 5G vamos a tener latencias de 1 milisegundo. Aquellos que hacen juegos online o tienen gamer o son gamers saben que esta es una métrica muy importante cuando se habla de interactividad, ¿no? Básicamente la latencia es el tiempo que demora un paquete ir desde la fuente hasta un servidor X y volver, ¿no? Otra de las características importantes es que nos va a permitir tener 10 veces más dispositivos conectados por unidad de área. ¿Qué quiere decir? Que cualquier dispositivo que tengamos lo podemos conectar a la misma red, que no vamos a estar afectando ni el performance de la misma, ni vamos a estar afectando a ningún otro usuario dentro de la red. Adicionalmente, mantendremos las mismas las características para todos los dispositivos que tenemos desplegados en esa red. Vamos a tener 10 veces la capacidad de transmisión de datos, que es básicamente lo que conocemos como bandwidth. Estamos hablando de que vamos a tener un bandwidth potencial entre 10 a 20 gigabits por segundo. Eso es muchísimos datos y la posibilidad de transmitir una cantidad bastante alta de datos por unidad de tiempo. Actualmente, la tecnología 4G maneja velocidades de alrededor de 100 megabits por segundo, ¿no? Y nosotros en nuestros hogares probablemente, en general, tendremos una velocidad menor de 50 megabits por segundo. Ahí nos puede dar una idea más real de qué significan estos 20 gigabits por segundo que podríamos tener en un dispositivo móvil en cualquier momento, ¿no? Cuando estamos hablando de tecnología 5G, el bandwidth no va a ser un problema porque tenemos un bandwidth bastante alto, ¿sí? Lo más importante va a ser la métrica de la latencia. ¿Qué otra ventaja nos traerá? La eficiencia por megahertz. Por cada gigahertz, por cada megahertz de datos que se transmite, por cada onda, vamos a transmitir más datos. Adicionalmente, ya eso lo habíamos hablado, una de las desventajas de la tecnología 5G particularmente es que son
son ondas de alta frecuencia que se difuminan muy rápido en el ambiente, incluso la lluvia las puede afectar. Por ello, uno de los inconvenientes es que el despliegue de esas redes tiene que ser en antenas desplegadas alrededor de un área muy pequeña. Entonces vamos a ver físicamente, vamos a estar viendo esas antenas desplegadas a través de las calles, a través de los diferentes lugares donde esos dispositivos van a estar conectados, sobre todo para asegurar la cobertura y asegurar la latencia que tenemos en esta red. La optimización de la red, al ser ondas de alta frecuencia, vamos a disminuir significativamente el tema de la optimización de la red. Eso quiere decir que los dispositivos van a utilizar menos energía, van a durar mucho más tiempo con la carga que tienen almacenada y no van a gastar tanta energía solamente en procesando datos a través de la red. ¿No? Ahora, hablando un poco de las aplicaciones, a ver, las aplicaciones de ese tipo de tecnologías, la tecnología 5G se conoce como un disruptivo en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer cosas que consideramos inimaginables hace un par de años. Adicionalmente, nos va a dar la posibilidad de incluir diferentes elementos dentro de nuestras redes y, bueno, nos proporcionará capacidades que antes no teníamos. Entonces, si lo vemos desde diferentes áreas, podemos dividir las aplicaciones de esta tecnología en cuatro diferentes áreas. Primero, lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, y es básicamente con todo lo que tenga que ver con la automatización, ¿no? La automatización de vehículos autónomos, tener un tracking en tiempo real de diferentes elementos que hay dentro de la red, de camiones, de carros, de dispositivos. Todo eso va a ser posible a través de la implementación de las redes 5G. Adicionalmente, tendríamos también otra de las ventajas, que sería una infraestructura de alto performance, y es tener todos los dispositivos que nos permiten interactuar en nuestro día a día a través de Internet y tenerlos sincronizados y operando de una manera un poco más predictiva. Entonces, estamos hablando en este caso de bombillos, de semáforos, estamos hablando de smart homes, que es todos los dispositivos que tienes conectados en la red, sea las bombillas eléctricas, sea tu router, sea una cámara IP, cualquier tipo de esos dispositivos. Prosiguiendo con las aplicaciones, también tendríamos una sección que es la movilidad virtual, y es tener una presencia 3D o una telepresencia, porque con esa cantidad de bandwidth, con estos tiempos de latencia que tenemos, esta tecnología nos va a permitir tener estas capacidades, ¿no? Tener las capacidades de tener dashboard inteligentes, tener, por ejemplo, nuestro vehículo mostrándonos información en tiempo real de lo que otros vehículos están haciendo en un momento dado, saber la velocidad de esos vehículos que se están aproximando, todo ese tipo de cosas. Y, por último, tendríamos la movilidad en tiempo real. A ver, acá estamos hablando de aumentar augmented shopping, del augmented dashboard, lo que estamos hablando de los carros, de los vehículos, de tener información desplegada en tiempo real directamente en el visor. También tendríamos el gaming, podría ser gaming en cualquier lugar, en cualquier punto donde tengamos ese tipo de redes desplegadas, cosas por el estilo. Lo que les dije, esta tecnología básicamente nos va a permitir tener acceso a esa capacidad o a ese bandwidth, a ese intercambio de datos, a esa latencia desde cualquier lugar de forma inalámbrica, ¿no? De forma inalámbrica, con muy baja latencia y con muy bajo consumo de energía. Ahora, hay uno de los conceptos que es bastante importante, es el tema de comunicación máquina a máquina, y es en el cual los dispositivos operan de manera autónoma entre sí, intercambiando información entre ellos, ¿no? Sin tener que ir hasta un servidor o un agente central para coordinar su intercambio de información o intercambio de datos, ¿no? Esto se ve muy utilizado en el tema de los carros, de los vehículos autónomos, de todo ese tipo de dispositivos. Obviamente mejorará la experiencia que tenemos en las redes móviles, porque al ancho de banda no ser un problema y tampoco tener inconveniente por la cantidad de dispositivos conectados, la experiencia que vamos a tener es básicamente seamless. O sea, vamos a poder hacer cualquier cosa que necesitemos a través de esos dispositivos.
Y por último, es una red que va a ser muy confiable y de muy baja latencia, como lo hemos venido hablando, ¿no? La latencia es una de las métricas muy fundamentales cuando hablamos primero de control remoto, cuando hablamos de gaming, cuando hablamos de realidad virtual, cuando hablamos de realidad aumentada. Bueno, ¿y cómo impactará esta tecnología 5G el tema del IoT? Primero que todo, tenemos que tener una proyección de cuántos dispositivos estamos proyectando tener de aquí a 1 o 2 años. Se proyecta que para el año 2020 vamos a tener alrededor de 50 billones de dispositivos conectados. Quiere decir que más dispositivos van a estar conectados a la red que personas habitando en ese mundo, ¿no? Y ese número pretende crecer exponencialmente, ¿no? Basado en todo este tipo de tecnologías que permite de una manera muy fácil y muy ágil conectar un dispositivo a internet sin preocuparnos por ninguno de los detalles que nos preocupamos ahora, que es la latencia y la saturación de la red, ¿no? Entonces, este es uno de los factores muy importantes en el tema del IoT. Adicionalmente, el consumo de energía. Este factor es preponderante cuando hablamos de un despliegue de dispositivos IoT, porque hay ciertos tipos de dispositivos que pueden durar años funcionando en ese tipo de redes sin necesidad de recargar energía, ¿no? Dependiendo de las características que tenga el dispositivo, dependiendo de qué haga, pero en general pueden tener una vida de una carga, una duración de la carga mucho más alta de los dispositivos que tienen ahora, que existen ahora. Y lo que hablamos anteriormente, el tema de la comunicación máquina a máquina, que es algo que se va a hablar en los próximos años de una manera bastante interesante. Bueno, ¿en dónde estamos en este mundo de las tecnologías 5G? Bueno, estamos bastante atrás, de hecho. Hay pocos despliegues a nivel mundial. Solo algunas ciudades en el mundo tienen. En América del Sur solamente Uruguay tiene un despliegue. Y de hecho esos despliegues no es en toda la ciudad. Es simplemente en áreas puntuales en las cuales hay cierto tipo de cobertura, pero no es un despliegue generalizado. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos años conforme esta tecnología agarra un nivel de madurez bastante interesante. Ahora, ¿por qué hablamos que todo está relacionado con los datos? A ver, básicamente todos sabemos que el petróleo, el nuevo petróleo son los datos. ¿Por qué? Porque los datos me proporcionan información y me proporcionan insights. Sabemos también que cualquier negocio en este momento que no tome decisiones basadas en datos está de alguna manera dispuesto a morir en un par de años. ¿Por qué? Porque los datos es nuestra fuente para poder tomar decisiones, ¿no? En ese orden de ideas, todo ese tipo de dispositivos van a estar generando una cantidad de información bastante interesante, que es la que va a proveer como el background para los diferentes, las diferentes empresas para la toma de decisiones, ¿no? Algo muy importante es estar adelante de la tecnología en este tipo de aspectos. Por ello, las empresas y las compañías en general están buscando la manera de sacarle provecho a este tipo de tecnologías. ¿Qué puedo hacer yo para obtener datos que me sean beneficiosos para la aplicación de mi negocio, ¿no? Para la toma de mis decisiones? Ok, ahora acá entrando en la parte de la demo, este es un Raspberry Pi. Lo que vamos a estar haciendo es, la idea era hacer una demo con una tecnología, con una red 5G. En este momento no tenemos acceso a ese tipo de redes, por ello nos toca obviar esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer es configurar un Raspberry Pi para que se conecte con GCP y podamos enviar información, cierta información de ese dispositivo. En este caso, vamos a estar enviando información de la temperatura, de la presión, cierto tipo de información ambiental de ese dispositivo. Para aquellos que no lo conozcan, un Raspberry Pi es básicamente lo que se conoce como una single board computer y es una computadora basada en tecnología ARM. Las características son muy similares a los que tenemos en nuestros hogares y es un procesador, es quad core de 1.5 GHz. Hay diferentes versiones de entre 1 y 4 GB de RAM. DDR4, si no lo recuerdo mal, y tiene 1 tonelada de I/O, o sea, tiene puertos USB 2.0, tiene 2 puertos micro HDMI y, bueno, tiene un puerto Giga Ethernet que te proporciona el acceso a la red. Adicionalmente, tiene conexión Wi-Fi a través de 2.5 y 5 GHz y lo puedo implementar para diferentes tipos de pruebas que quiera hacer en el ámbito del IoT, ¿no? Este se utiliza mucho cuando estamos hablando de reconocimiento facial. Ponemos una cámara y lo instauran en cualquier lugar
y se puede conectar a ese servicio. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo? Primero, lo que vamos a hacer es configurar Raspberry Pi. Es muy simple, es basado en, hay muchas imágenes basadas en Linux de cualquier tipo de, favor, de flavor que el, le pueda gustar. En este caso, nosotros escogimos una distro de Ubuntu que se llama Ubuntu Mate, que es especial para ARM. Vamos a estar conectando esa Raspberry Pi a la plataforma de Google. La plataforma se llama IoT Core, que es la que me proporciona ese acceso a esos tipos de servicios. Y al final vamos a estar enviando cierta información de telemetría de ese dispositivo a GCP para su análisis posterior bajo cualquier tipo de servicio, ¿no? Esta es la arquitectura básica. Tenemos acá el Raspberry Pi, que va a ser nuestro dispositivo y va a estar generando nuestro payload. El payload está compuesto básicamente de estas cuatro métricas, un timestamp, la temperatura del dispositivo, la presión y la humedad. Ahora, la arquitectura está distribuida de la siguiente manera. El Raspberry Pi va a estar enviando la información al Cloud IoT Core. Él va a estar suscrito detrás a un IoT Topic, que básicamente es un tópico que me está recibiendo información de diferentes provider o diferentes consumer y entregándosela a diferentes suscriptores. Y tenemos el IoT Registry, que es donde los dispositivos se van a ir a registrar para estar dentro del, para que el IoT Core sepa que existe ese dispositivo, ¿no? Al final, lo que podríamos hacer, pero no va a estar cubierto dentro de esta presentación, es utilizar BigQuery o cualquier otro engine para analizar esos datos y tomar ciertas decisiones basadas en esos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Todo dentro de GCP debe estar relacionado con un proyecto. Creamos inicialmente el proyecto con esta línea de comandos. Esta creación de este proyecto se puede hacer a través de una UI. Personalmente prefiero más utilizar la línea de comandos solo porque vengo del mundo backend. Entonces, esta es la manera en que se crea el proyecto dentro de gCloud. Ahora proseguimos a la siguiente etapa, que es la creación del tópico. ¿Ya? En este caso estamos creando, le estamos diciendo a gCloud que cree un tópico llamado, me olvidó el nombre, IoT Telemetric Topic Demo, y es básicamente el tópico donde vamos a estar, los diferentes dispositivos van a estar enviando los datos allá a GCP. Acá vamos a estar creando el registry, que es básicamente donde los IoT se van a estar registrando para el envío de datos. Y acá estamos creando el dispositivo en general, que es cómo se va a identificar el dispositivo ante el GCP IoT. Al final, lo que vamos a tener dentro del dispositivo en sí es un pequeño código que puede ser en Python, pero también hay implementaciones de esas librerías para JavaScript o para muchos lenguajes. Y acá vamos a estar definiendo todos los parámetros para hacer el envío de los datos a IoT Core, básicamente. Y con este par de líneas de código, el dispositivo puede enviar datos directamente al IoT Core y nosotros después vamos a poderlos procesar o analizar o tomar decisiones con base en ellos. Y por temas de tiempo, las referencias y ya, eso fue todo. Listo. Muchas gracias. Para terminar, entonces, los voy a dejar con Hilder Umaña, que les va a dar una charla de Data Visualization, Tell Stories with Your Data. Hilder Umaña es Data Architect aquí en Globan, tiene 17 años de experiencia. Sí, así como los 20 del otro día, es que 20, sí, este tiene 17. Tiene experiencia en Business Analyst, Business Intelligence y análisis de datos, lo siento. También han trabajado en sectores de banca, de retail, financieros, de seguros, mejor dicho, más preparado que un yogur. Y el dato curioso es que tiene una relación de 3 años con su gato, pero últimamente están como peleados. No lo deja dormir. Miren las ojeras, es por el gato. Los dejo con Hilder. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, como decía Juanita, Business Intelligence Architect, muchos años en este negocio. Y quise aprovechar la oportunidad que nos brindaron los compañeros en esta Dev Week de JS
porque aquí me vine a encontrar con un mundo que no esperaba en todo ese tiempo, en todo el background que tiene, o más bien todo el espectro de tecnologías que ofrece Globant como compañía a sus clientes. Me encontré con un tema de desarrollo web muy fuerte y ahí me vine a dar cuenta de que tenemos dentro de nuestro equipo, en el tema de analytics, bueno, en el estudio de Big Data, tenemos gente desarrolladora que le mete la muela al tema de visualización. Entonces, vengo de una escuela que ya vamos a ver más adelante, donde son herramientas predefinidas, mis usuarios son el de mercadeo, el de ventas, el de logística, el típico oficinista que necesita su reporte ya, y me vine a encontrar con compañeros como ustedes que liberan información mucho más bonita, más vendedora y con su magia. Entonces, admiro mucho eso, me encanta, pero vi una oportunidad para comentarles algunos tips que nos pueden ayudar a mejorar este tema y llegar a esto de contar historias con nuestros datos. En este cuadro pretendo darles un contexto que de pronto para algunos sea claro y para otros en su momento no hubiera sido relevante, y es la gente que toma decisiones, que finalmente son los que ponen la plática para nuestro trabajo, si lo queremos ver por ahí. Son personas que tienen que decidir dónde invertir, dónde retractarse miles de millones de dólares, y este tipo de personas encuentran, dependiendo de el momento en el cual está tomando la decisión, ciertos niveles de dificultad y cierto nivel de valor en la información que están recibiendo. Entonces, en un principio, si el nivel de dificultad no es muy alto y el valor que está entregando no es mucho, encontramos un tipo de soluciones que pueden ayudarles a tomar decisiones. Son las analíticas de tipo descriptivo. Básicamente dicen qué pasó, ¿sí? El clásico reporte. ¿Cómo fue las ventas? ¿Qué pasó con los costos? ¿Cómo está el inventario? Pero en la medida en que se aumenta la dificultad, va agregando valor el tipo de analytics que permiten diagnosticar. ¿Por qué pasó eso? Entonces empezamos a encontrar relaciones entre las variables del negocio que generan el comportamiento de esos datos. Luego, aumentando la dificultad y el valor, encontramos las analíticas predictivas, y es, oiga, ¿qué va a pasar? Si seguimos a este ritmo de gastos, ¿vamos a llegar o no? ¿Hay que invertir más en mercadeo, en publicidad? Y por último, encontramos las analíticas prescriptivas, y es, ok, si yo tengo esta meta, ¿qué debo hacer para llegar hasta allá? Este es el mundo corporativo. Entonces yo me puse a pensar hace un par de años, no sé, ¿cuándo fueron las elecciones? ¿Un año, dos años? Puse a pensar, oiga, pero ¿cómo es que tomamos decisiones nosotros? Tantos años ayudándole a los que ya tienen plata a hacer más plata, ¿y el resto qué? ¿Por qué no empezar a traer ese mundo de la toma de decisiones a nuestro día a día? Hay un tema de datos abiertos que están rodando por ahí. Los invito a que peguen una revisadita. ¿Qué nos están entregando como información los que están recibiendo nuestra plata con nuestros impuestos? Y a partir de ahí, empecemos a considerar si estamos tomando las decisiones adecuadas. Y puede pasar con todos los escenarios de su vida. Y en ese sentido, vamos a encontrar este rango de aplicaciones, tanto en la vida personal como en la corporativa. Entonces, en nuestro mundo de analytics, del Big Data, tenemos cuatro líneas de prácticas: la integración de datos, la arquitectura de datos, la ciencia de datos y la visualización. Y para todas ellas ya hay herramientas que han recorrido un camino bastante arduo. Algunas deben ser familiares para ustedes, ¿no? Entonces, hablar de un Hadoop, de Spark, de los servicios que ofrece Amazon, obviamente las bases de datos que a veces de pronto en el desarrollo UI como que no, eso se lo dejo al de Node y allá él verá cómo pelea. Este tipo de cosas
en nuestro día a día deben ser familiares, ¿no? Pero quiero resaltar que se ha trabajado desde hace, no sé, 40, 50 años en desglosar estas capas y en cada una de ellas generar herramientas que faciliten este procesamiento de datos. José Luis nos comentaba que la información es el petróleo para las compañías y en ese sentido están invirtiendo, por ejemplo, fuertemente en el tema de data science para empezar a encontrar, a poner a las máquinas con nuestras capas de machine learning a encontrar esas relaciones que no estamos siendo capaces como humanos de encontrar acá. Sin embargo, hay mucho, mucho trabajo que hacer y nosotros, yo siendo Business Intelligence Architect, tengo unas herramientas que me permiten hacer ciertas cositas, pero ustedes pueden hacer cosas más interesantes. En nuestro mundo, con este cuadrante de Gartner, los que están llevando la parada es Microsoft y Tableau. Y aquí les quiero comentar, imaginémonos un espectro de necesidades de tomar decisiones. ¿Sí? Hay decisiones que se pueden entregar muy bonitas para vender una idea. ¿Sí? Ese tipo de decisiones es donde, más bien, las analíticas para tomar ese tipo de decisiones es donde nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque yo puedo abrir mi Tableau o mi Power BI de Microsoft, tomar una fuente de datos y construir un reporte que responda a la pregunta de negocio. Pero ustedes pueden tomar el streaming de datos que les entregue el backend y convertirlo vía los frameworks, no sé, un data D3, data driven, data common driven, D3. Por ejemplo, pueden tomarlo y entregar una visualización muy agradable. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes? ¿Qué tan dinámico va a ser? ¿Cuánto tiempo me toma a mí? ¿Qué tanto tiempo va a cambiar la información en sus fuentes de datos? Dependiendo de esas características, es que una compañía puede decidir, ok, estos usuarios necesito que procesen información rápido. Vamos a invertir en una plataforma de inteligencia de negocios como Power BI para que muelan datos y entreguen reportes que faciliten la toma de decisión a nivel táctico, en los rangos medios de la compañía. Pero a los usuarios de nuestro portal, de nuestro e-commerce, vamos a entregarles unas visualizaciones súper atractivas que los motiven a utilizar más nuestro portal, ¿sí? Ese tipo de visualizaciones, me muero haciéndolas en Power BI o en Tableau, no me van a quedar tan bonitas como ustedes lo pueden hacer en, no sé, juntando con estas herramientas un poco de esfuerzo. Teniendo claro eso, tenemos un punto en común, y es que tanto en el desarrollo web como en el desarrollo de las plataformas de inteligencia de negocios, podemos estar entregando mala información. Aquí tenemos una serie de ejemplos básicos donde los estamos invitando a cuestionarse si con lo que ustedes están entregando están narrando la historia adecuada. Vamos a ver una serie de ejemplos donde tanto allá como acá nos unimos para decir, oiga, venga, que es que esto debo presentarlo de la manera adecuada, que no me induzca a sesgos cognitivos que terminen en una mala decisión. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis que nos permite comparar el número de tickets o el volumen de tickets recibido versus la cantidad de tickets procesados para un área de soporte de atención al cliente, como se quiera. Este pudiera ser un gráfico que resolviera el problema, ¿cierto? Tenemos para el último año, mes a mes, en azulito el volumen de tickets recibido y en rojo el volumen de tickets procesado.
¿Ustedes consideran que este gráfico resuelve el problema, permite hacer el análisis fácilmente, o tal vez haya un riesgo inherente al diseño de este gráfico? ¿Alguien? O, aunque sea la mano, los que crean que está bien. ¿Sí? ¿Sirve para lo que necesitamos? Uno en principio como que, hey, lo hacía en la universidad, cogía el Excel, ponía una tabla pivote y lo que me botara y ya estaba, salía del problema. Pero no. Resulta que entregando este tipo de gráfico estamos perdiendo de contexto una situación que es más fácil de relevar si lo presentamos con un gráfico de tendencia. Y es que resulta que aquí tenemos un hito. Fueron dos empleados del área de soporte renunciaron en mayo. A partir de ese momento, logramos sostener el volumen de atención como por 2 meses, pero un incremento en las tickets recibidos no dio abasto para el área y empezamos a dejar de cumplir con lo procesado. Entonces, es algo que si, a pesar de que aquí yo en el mismo mes puedo comparar, al no estar usando una tendencia, no puedo detectar fácilmente cómo se ha ido degradando nuestro servicio. ¿Sí? Cosas sencillitas, pero que podemos ir recogiendo y aplicando tanto en nuestros desarrollos web como en nuestro lado de inteligencia de negocios o business intelligence. Otro ejemplo pudiera ser presentar el resultado de una encuesta. La encuesta se trata acerca de la percepción de unos niños de colegio acerca de la ciencia antes y después de un programa piloto. Entonces, teniendo un antes y un después, uno pudiera presentarlo así, ¿cierto? Un pastelito para cada uno de los momentos. Este es el antes. ¿Cómo te sientes con respecto a la ciencia? Entonces uno ahí, pues, ¿qué puede decir? Ok, pues sí, el 25% de los pelados están algo interesados en el tema. Parece ser que la porción más grande se la lleva a los que están, ni me va ni me viene, me toca. Y hay un 5% que dice, no, eso no es para mí. Mientras que en este caso, después del programa piloto, vemos que la parte más grande se la lleva los que están muy emocionados, ¿cierto? Pero se le puede sacar algo más de sabor a este análisis del antes y el después del piloto, presentándolo no como pasteles independientes, sino como un gráfico de barras que consolide la percepción antes y después. Podemos ver cómo la efectividad del piloto afecta a cada uno de los grupos de personas o de niños ubicados en cierta posición. Entonces, el que está aburrido va a seguir aburrido. Eso no es lo suyo. Pero podemos ver cómo, gracias al piloto, la gente que pues ni le va ni le viene disminuye. Y en cambio tenemos un aumento significativo en la gente que se emociona en la ciencia. ¿Sí? Otro ejemplo sencillo, que de golpe en un contexto general de nuestro día a día, de desarrollar muchas cosas bacanas o procesar grandes volúmenes de información o jugar con dispositivos IoT, puede que no sea tan relevante, pero si nos ponemos en el contexto del que toma la decisión o lo extrapolamos a nuestra propia vida, este tipo de mensajes nos pueden ayudar a vender mejor una idea o a darnos cuenta de que nos están vendiendo una idea errada, que nos están induciendo a sesgos cognitivos. Y todo gracias al uso adecuado de una visualización de datos. Los tipos de visualizaciones que más se utilizan, esto lo hemos recogido de la experiencia de ambos mundos. Y grosso modo,
y a sorpresa mía, sobre todo aquí en mi experiencia en Globant, me gustó mucho rescatar este de un texto simple, ya lo vamos a ver. Las tablas, los heatmaps, los gráficos de dispersión, las líneas, los gráficos de pendientes, los de cascada, vamos a rápidamente ver algunos de ellos para entender la relevancia y cómo podemos mejorar la presentación de nuestra data, contar unas historias bien, bien vendedoras. Este es tal vez un infograma anterior donde dice que en los años 70, en un grupo de estudio en Estados Unidos, el 41% de los niños crecían en un ambiente donde la mamá estaba en la casa y el papá trabajaba, ¿cierto? Y en el 2012, el 20% es lo que corresponde a esa situación. Sí, la cifra está bien, un año versus el otro, pero un simple texto, que puede ser dinámico dependiendo de la herramienta que se utilice, es más diciente si lo vendemos así. Oiga, el 20% de los chicos que crecen en casas, perdónenme, hemos logrado disminuir la cantidad de niños que crecen en casas con mamá en casa, comparado con el 41% que teníamos en 1970. ¿Sí? Entonces, sobre todo en los infogramas o infográficos, que son los que ustedes más que todo desarrollan, es donde van a poder encontrar bastante útil el hecho de tomar un texto y ponerle algo de contexto alrededor, en vez de irse forzosamente a una gráfica. Truquitos sencillos, por ejemplo, para las tablas. La tabla es buena en la medida en que uno está cubriendo una audiencia variada, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo aquí estuviera hablando acerca de los tiempos de desarrollo y los indicadores de calidad dependiendo de la plataforma en la que se esté trabajando. Entonces, ustedes, los de Node, llegan y ¿cómo me fue? ¿Cómo me está yendo? ¿Qué pasa en mi área? ¿Cierto? Y los que están trabajando con React buscan lo suyo. Como esto está orientado a una audiencia mixta, la gracia es no causarle ruido con los bordes, ¿sí? Pero tampoco dejarlo completamente minimalista porque entonces uno se pierde. No, unos bordes sencillos, claritos, nos dejan concentrar en los datos, pero no nos causan como este tipo de distracción. Esos son tips que se han recogido con los años y la experiencia sobre la manera más efectiva de llevar un mensaje a través de este tipo de analíticas. Los mapas de calor aún más nos permiten concentrarnos rápidamente en el área que queremos abordar, ¿sí? Ahí ya no es una audiencia mixta, sino que estamos trabajando varias categorías y necesitamos resaltar los puntos críticos sobre los cuales atacar. Entonces, de todas maneras, la información está disponible en la tabla, pero si me quiero concentrar en un aspecto específico, vía las escalas de color, puedo resolverla o tomar la decisión más rápido. Los gráficos de dispersión, pues es el cruce de dos variables numéricas, ¿cierto? Pero un detalle sencillito, como poner, por ejemplo, una línea de promedio adicional al gráfico, facilita más la toma de decisión. En este caso, notamos cómo el costo por milla en una empresa de logística aumenta cuando los camiones o recorren muy poquito o recorren mucho. ¿Sí? Pero es más fácil de identificar si trazamos una línea promedio que si simplemente botamos el dato ahí. Como que eso es de los estadísticos. No, podemos aportar mucho en la toma de decisión metiendo ese tipo de líneas. Por ejemplo, si tenemos para los gráficos de línea, un gran tip puede ser soportarlo con unos gráficos de área por detrás, de manera que yo pueda ver este promedio, cómo se está comportando con respecto al máximo y al mínimo en una serie de tiempo.
y simplemente lo que hicimos fue poner el gráfico de área gris con los valores máximos, la línea de tendencia con el promedio y un gráfico blanco para el valor mínimo. Y ya está. Estos gráficos dependientes son buenos cuando se quieren analizar dos periodos específicos de tiempo, dos y nada más. Entonces, típicamente la gestión de desempeño de los empleados. Entonces, en este, comparar un año versus el otro, cómo han sido las diferentes calificaciones en mis habilidades y cómo, por ejemplo, resaltar que por X motivo, no sé, carga laboral, lo que quiera que sea, mi crecimiento profesional se vino a pique de un año a otro, ¿sí? Simplemente con gráficos dependientes cuando estamos trabajando con dos periodos de tiempo. Ya vamos a sacar. Este es fundamental porque es el que más le encanta a nuestros noticieros. ¿Cómo meter sesgo cognitivo vía un gráfico? Entonces, este es un clásico porque aquí están diciendo que qué es lo que pasa si hay un recorte en los impuestos a nivel general. Entonces, digamos que cierta tendencia política cree que recortando impuestos los empresarios producen más, ¿cierto? Y el país crece. Entonces, esta gráfica soporta. Si ve, man, es que un recorte de impuestos, mire la cosa cómo sube. No, en realidad sube de 35 a 39 y usted, señor periodista, lo que está es abusando de la gente porque no está mostrando la escala como debe ser. Entonces, póngala en el contexto y vea que no es tan significativo. ¿Sí? Ese es uno de los sesgos que deberíamos propender por evitar en los desarrollos que estamos haciendo. Este, por ejemplo, una gráfica de barras apiladas es bonita porque le permite uno ver dos categorías, pero cuando usted es el dueño de la primera categoría, cuando usted es el dueño de la otra, mira a ver si cuál es la que más le está vendiendo, se vuelve un poquito más difícil. Entonces hay que también ser cuidadoso con eso. Estos gráficos de cascada son chéveres porque le permiten a uno, por ejemplo, en el reporte típico uno dice, no, pues comenzamos el año con 100 empleados y terminamos con 116. Crecimos. No, papá. ¿Por qué? Sí, contrataron 30, pero hubo 8 transferencias al área. De nuestra área se llevaron 12 y hubo 10 que renunciaron. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo encomiable por contratar gente, pero se nos están llevando una buena porción. Entonces, este gráfico le permite a uno tener más contexto con respecto a esas cifras. Este es un pequeño pedacito, hay mucho que abordar. La bibliografía que hay en el tema de visualización de datos es impresionante. Y ustedes pueden hacer con sus infográficos cosas maravillosas para vender la idea correcta a la audiencia adecuada. Muchas gracias. Gracias.